del señor. Oigan, y el día de hoy tenemos a una muñecota sabrosota. Y Bet, tu cuerpo está increíble, pero hoy no enseñas piernas. Hola, qué bueno. Tapadita. Gracias. Gracias porque mira, ya me pusieron que mis piernas están muy flacas y no sé qué, pues sí, aquella bien trabajada y tú bien piernuda. Pues ya, Carla, adiós, bye. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Guapísima, como siempre, qué bárbara. Oye, tu cabello, Nadia. Ay, muchísimas. Oye, estoy contentísima con Cristian Ponce, que miren, trabajó mi cabello. Love 15.03. Un besote porque Cristian se va a estar encargando de la imagen de Nadia. Así que vamos viendo a ver cómo. Nosotros estamos a criticar. Ok. Para ella no sabe mal. Me parece. No sabemos. Cristian, ponte las pilas, porque la verdad es que, mira, estas chicas, no. Claro, cuidado. Cristian, tú me conoces, cuidado. Y bien. Por este otro lado tenemos a nuestra invitada de lujo. Ella es Krut Agni. ¡Todo eso, Krut! ¡Todo eso! Oye, que también estuvo en las fiestas hace unos pocos días y vi unas fotografías, Krut, tuyas. ¡Qué barra! Increíble, ¿verdad? Unas fotografías en mi casa. O sea, después de que me limpien la casa, llega Krut a hacer su desastre. Casi la mato. Un tiradero de rosas. Hicimos su desastre, pero hermoso trabajo que se realizó para mi cumpleaños. Me encantó. Sí. Yo estaba viendo las fotografías y decía, desgracia. No, es que verdad te veías. Es que son fotos de bruja. Son fotos de bruja. Pero es que tiene una personalidad así como muy fuerte. Entonces era como, porque yo veía una foto, por ejemplo, había una foto que se veía como muy dulce. Ajá. Y había otra que se veía así como muy súper intensa. Ándale. Pero aparte, yo estaba en el atrás de cámaras, yo la estaba haciendo reír cada 5 segundos. Entonces, Krut se montaba en su papel de. Sí, te lo juro. Espera, no aguanto la risa. Sí. Qué bárbara. Al grado que tengo una foto donde tengo una corona con velas y se cayó la cera en mí. O sea, me quemó. Me quemó la cara. Toda la cara. Y tú fuiste la culpable. Pero en la foto, la imagen salió muy padre. No, es que de verdad. Las fotos, todas las fotografías que yo vi me encantaron, así que felicidades, porque gracias. De verdad, pocas personas, la verdad, tienen ese ángel para poder proyectar entre la cámara. No, sí, muchas personas, tú brujes. Oigan, y como usted ya vio que tenemos a la bruja de Krut y que nosotros andamos muy colores navideños y así, pues bueno, este programa debe de estar saliendo, porque recuerda que todos los programas son pregrabados, justo antes de Navidad, un día antes o el mero día de Navidad, me parece que un día antes de Navidad. O sea, no sabemos ni en qué día vivimos, pero... Me parece, digo, o sea, ahí usted se va dando cuenta, el 23. No, ¿sí? 18. De hecho, yo vengo preparada 25. Para rituales para Año Nuevo. No. El caso es de que Krut nos va a hablar de rituales, pero estos rituales se pueden hacer para Año Nuevo o para Navidad, ¿no? Vamos a checar. Funcionan de igual manera. Ajá, a ver, sí, sáquenos, es el 23, estoy segura. Sí, es el 23, tío. Ay, ¡qué bárbara! Soy tan buena, señora. Carla es buenísima para cambiarme todos mis planes. Estamos a 23 de diciembre. Saben que no es mi culpa. Oigan, okay. Pero entonces, el día de hoy, pues a mí sí me hace bien importante porque ya nos chutamos el año. Este rápido. Maldito coronavirus se llevó todo de nosotros, lo bueno, lo malo, lo peor. Yo creo que nadie nos sacó algo bonito. No. Yo creo que en este año aprendimos que todos somos unos héroes. Sí. Todos. La verdad, sí. Sí, de alguna forma o en algún aspecto de tu vida. Pero entonces queremos que el año que entra sea un poquito diferente, un poquito más dinámico, que haya un poquito más de negocio, de movilidad, de salud, de dinero, de todo, ¿no? De amor, de todo menos de virus. O sea, de verdad, a veces pensamos que esto nos iba a venir a enseñar a realmente valorar lo que tenemos en casa, lo que realmente importa. Pero la verdad es que en cuanto nos suelta un poquito... Regresamos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasó? Que empezamos muy bien, o sea, y vamos a estar unidos, vamos a protegernos, no vamos a salir, pero llega un momento en que ya es demasiado. Claro. Entonces nos abren poquito la puerta y ahí salimos. Por ejemplo, en reducidas cuentas, tú, Nadia, ¿cuáles fueron? Dame los 5 cambios o 3 cambios de este año en tu vida. La verdad, mira, bueno, dejé un trabajo. Ajá. Me siento más desestresada, más a gusto, ajá, más relajada. Empecé a comer un poquito mejor, creo yo. Mejor, ajá, digo, porque sí me cuidaba mucho. O sea, la verdad, sí era como que más exigente en lo que comía. Y de repente llegó un momento en que dije,
ay, no, o sea, creo que me estoy yendo de este mundo sin disfrutar lo que tanto me gusta. O sea, entonces dije, mira, está bien unos días comer bien y otros días no. O sea, arriba las hamburguesas y los tacos y los burritos y todo un poco. Ay, ¿y sí. qué otra cosa te puedo decir? Mira, la verdad es que me enseñó mucho a valorar a mi mamá. Okay. Yo te soy honesta, yo a mi mamá está en Ciudad Juárez, madre, te mando un besote. A veces por cuestiones que ustedes quieran, que no iba a Juárez o que si iba a Juárez rápido a las uñas o que... Y vas dejando a un lado, ¿sí me explico? Siempre sí, la llamadita. Exacto. Sí. Ay, madre, ¿cómo estás? No, pues muy bien. Ah, ok. Tú ya das por sentado de que está bien. Ese tiempo que estuve acá, que no pude cruzar a Juárez, te lo juro que valoré. No, no, bueno, o sea, decía, es que nunca sabes cuánto tiempo vamos a estar ahí. Claro. O sea, tanto yo como ella, ¿sabes? Entonces, creo que eso fue lo que a mí me hizo valorar a mi familia, a mis hermanos, o sea, que aunque somos muy allegados y somos muy de estarnos hablando por teléfono y el mensajito, ya saben, los chats, pero no es lo mismo como vernos. Ah, claro. Claro. Vernos, o sea, y ver, sí. Tres cosas nomás. Me quedan quedando de buenas hoy. No tantas, Iván. Ay, pues yo lo que más valoré este año fue a los maestros. Ay. Por favor, ya regrese. Yo dije, ¿cuáles maestros los ascendidos? Claro, yo sí. Dije, hasta que dije, los niños, las abuelas. Eso de homeschool no está nada padre. Nada, sí, claro. Nada. Claro. Nada. Sí, no. Pero a pesar de todo, lo único bueno de este coronavirus para mí fue de que abrí mi boutique. Ajá. Una mobile boutique, ya que pues obviamente estaba de... ¿Cómo se llama? YC. Ok. Wear. Estaba ahora super. Entiendo los looks maravillosos que traes. Es de ropa deportiva. Ah, no, pero no. La no tienes que ver en el jean. O sea. Entonces, este año, pues, estaba de pelos, o sea, que no ibas a poder pagar una renta. Entonces, fue que me la tengo que ingeniar, hay que salir con algo. Y estuvo súper padre la idea. La primera en el paso. Fue así como que, ¡ay, wow! Y aprendí a manejar un autobús. O sea que... Pepe. Claro. Lola la trae de claro. Es de que ahora más me subo a trabajar y ahora más es como que el cachucho. El padre. Vámonos. Okay. Pero ella con su cachucho se ve guapísima. Sí, mentira. Y la pues tercera. Es que le ven las nalgas. Sí, la no, verdad, no manejo las nalgas de fuera. Como los perritos. Sí, ándale. Sí. Es lo que pasa. Contenta, contenta. Sí. Y la tercera, pues a valorar. Realmente nunca había estado tanto tiempo con la familia. O sea, hijos, marido. Ajá. Y luego mi mamá se enfermó, entonces también. Pero ¿de ella, corona? Sí. Wow. Y a ella le pegó así súper pésimo de que casi dos meses. Ay, salía positiva y positiva, sin síntomas. Ay, Dios, pero salía positiva, no podía trabajar, no la podíamos visitar. Y la verdad es de que a veces me habla a diario, de hecho ahorita me acaba de marcar antes del programa y le digo, ay, me habla más que como cuando vivía con ella. Pero sinceramente cuando estaba enferma, de que la veía así a través del cristal, era como que... Claro. Sí. Claro, Cruz. ¿Sabes qué? Todo desde que empezó la cuarentena y todo para mí fue perfecto, fue muy bonito, ay. Pero yo dije, esto no puede ser perfecto. Y llegué yo. Y llegó Carla a mi vida. Entonces lo que fue ya noviembre y esta parte de diciembre me hizo ver todo lo que no vi en lo que fue el otro resto del año. Y trabajé mucho eso de la ausencia y la pérdida de los seres queridos. Claro. Entonces, bueno, aparte también hiciste cursos. Sí, hice muchos cursos, me la pasé estudiando, trabajé mucho, gracias a Dios, pero ahorita sí es valorar mucho a mis seres queridos y sobre todo decirles te amo. Yo creo que lo que voy a hacer yo es cambiarme de profesión, me haré bruja porque yo no tuve trabajo todo el año y estoy muy desesperada. No, fíjate, yo les voy a decir rapidísimo antes de irnos a un comercial, me divorcié, tuve una relación... me di cuenta que me tuve una relación con un farsante o un charlatán, lo cual pues hay que aprender, todavía no sé cuál es mi lección, pero me imagino que al rato sale. Sí, no era mago. Sí, no era mago ni nada así. Y a valorar mi trabajo definitivamente, porque digo, mi familia pues sigo unidas con ellos porque vivimos a una cuadra, pero sí, yo creo que mi trabajo es lo que más me toca valorarlo, porque sí, como que lo... Ay, me voy a ir de viaje, Ingesu. Ay, ¿sabes? Y ahora que no tengo el trabajo y que no me puedo ir de viaje, digo, ni una ni la otra. Entonces me choca. Vámonos a un corte comercial. Vamos, le cambié. Nosotros somos Medias de Seda. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad, con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunta
pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, Clínica de Medicina Familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide? Oigan, y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. El tema es... ¿Qué? ¿Orgía? No, no, eso no es el tema. Eso es lo que estabas hablando en corte. Sí, en corte. No. El tema es... Rituales para Navidad y fin de año. Orgía. ¿Y qué estás pensando, Carla? En despedir muy bien el año. Sí, por favor. Yo creo que ese es el ritual que tú quieres hacer, ¿no? La neta, sí, estaría increíble. Digo, si se pudiera... Ahora tengo de santa. Sí, ya sé. Entonces van a ser rituales de año nuevo. Ok, para fin de año y año nuevo. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer para despedir este año tan emotivo, tan difícil? Ajá. Yo vi en TikTok que una muchacha sugería que en lugar de que te pusieras calzones amarillos o blancos o así, pues mejor no te pongas nada. Dice, pues si ya nos fue la fregada el año pasado, pues ahora no te pongas, a ver cómo nos va. Oye, es que qué miedo, imagínate. Y Carla, cabrón, miedo. Ajá, yo dije, creo yo que estamos de acuerdo. Pero Carla, empezaste desde hoy. Yo dije. Desde que empezó ya diciembre. Me viste. ¿Ya? Bueno, pero si no te quieres poner calzones, te puedes poner un listoncito. En, ya sea en la mano izquierda. Te puedes poner un listoncito. Oye, ando muy mal hablada. Ok, Cruz, ¿qué es esto? Ok, bueno, eso lo iba a dejar para el final. Pero ya fue, ¿no? Ya deja de arruinar su plan. Se me hace que quiere tejer chambita. Sí, yo dije, ¿qué es eso? Algo le vi la intención. A mí se me hace que no, y eso de cuidar niños no le gustó. Ups. Sí, la verdad no se me dio, y eso que estaba ya peludón, pero no. No, mejor sin hijo. Bueno, mejor y luego... ¡Ay, un saludo a Pedro! Saludos, saludos. Pero no voy a decir el nombre del charlatán. Mira, le quiero decir farlatán. Pero échale. Es que vas a decir farsante, sí, y charlatán, la combinación. Es todo farlatán. Farlatán. Bueno, como rituales para fin de año, yo los que siempre les voy a recomendar es vamos a hacernos una limpieza energética. Puede ser que acudas con alguien profesional o tú mismo te lo puedes realizar en la casa. Lo más sencillo, puedes... agarrar un huevo, un limón y pasarte. ¿Humano? Pues eso sería. Oye, después del huevo de gallina. Estaba esperando que hablaras. Recuerden que para que llegue algo bueno, un buen huevo, pues debes de limpiarte con otro malo. Entonces, ay, retira. Ya yo ya me limpié. Perfecta, estoy lista para que venga el bueno. Perfecta. 2021, ahí va. Bárbaro, a triunfar. Ya me vi. Qué buenas tintas te hice. Con tremendas sueños, mira. Échale. Ok. Limpieza del huevo. Lo más sencillo, puedes simplemente tomar un huevo, un limón y enfocarte en que quieres sacar esa energía densa, quieres sacar como todo eso que te lastimó este año 2020 y imaginar que vas retirando todo de tu cuerpo y con eso puedes simplemente rezar lo que tú... la oración que te guste o simplemente decir retírame esto que ya no quiero cargar en mi vida y simple, no lo quiebres, no lo eches en agua a la basura simplemente. Okay. Oye, ahorita que mencionas lo del huevo,
sí es bien importante, porque luego vemos personas que decimos, es que mi abuelita se limpiaba con el huevo, o limpiaba al niño cuando, con el huevo cuando lloraba, o porque somos mexicanos y tenemos esta cultura, ¿no? Entonces, tenga cuidado, porque muchas veces no sabemos hacerlo, lo hacemos a lo loco, y en lugar de ayudarnos, nos vamos a poder perjudicar. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si no tienes dinero para ir, por ejemplo, con Crud a hacerlo, a lo mejor le puedes mandar un texto y le dices, o un, o un Facebook o algo, le dices, oye, ¿cómo se hace la limpia del huevo? No te va a cobrar absolutamente nada. Métete a mi página y ahí viene, vienen varias publicaciones que yo pongo de limpiezas, de baños energéticos, baños energéticos también. Algo simple, métete a tu tina, 3 puños de sal de mar, vinagre, si puedes ponerle romero o rosas rojas, claveles, y eso te va a descargar toda esa residuidad. Agarre su copita de vino. Ajá, 20 minutitos. Relájate. Una serie, ¿no? Ya me velitas, vi. Velitas. Metal huevo. Pues ya después metal huevo y... Esto ya terminó en cena romántica. Oye, ¿sí? Hablando del huevo, es que a eso iba. Cuando uno se hace una limpieza, a mí me lo enseñó, un saludo a Paco, porque me lo enseñó Paco, mi brujis. Y él me dijo que te tienes que tallar muy bien, o no tallar, pero sí pasar muy bien, con el huevo, sin albur, la boca y tus partes íntimas. Bueno, también con albur, pero para este caso, sin albur, te tienes que tallar, digo, todo el cuerpo, pero en específico la boca y las partes íntimas. ¿Por qué la boca y tus partes íntimas? ¿Por qué? Porque son un punto de entrada. Y salida. No, bueno. No, son puntos de entrada. Bueno, sí, sí. Bueno, entonces, ay, por ahí absorbemos la energía. Lo que viene, lo que viene siendo la boca, pues tus partes íntimas y el ombligo. Ajá. También, muy importante el ombligo. Por ejemplo, yo siempre les digo, cuando estén en una situación que tienen nervios, que sienten que algo va a suceder, cúbranse el ombligo. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que no entre esa densidad en ti. Ese no sabía el ombligo. Fíjate que en mi quinceañera, uno de mis tíos, de esos tíos que son amigos de la familia, pero de toda la vida que ya son tíos, se puso bien happy. Tan happy que fue y tiró, que fue y tiró la fuente del centro y así. Entonces, wow. O sea, cuando estaba en el piso, le levantaron la playera y le pusieron alcohol en el ombligo. Okay. O sea, alcohol de pistear, no alcohol de otro, que no había, ¿verdad? Que supuestamente era para que se alivianara. ¡Oh, wow! De hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado, y esto fue una experiencia. Me cupo todo el chat. No, de que hubo una pelea y dejaron a una persona inconsciente, y lo que hicieron fue tomar hielo y alcohol, bueno, licor, y le pusieron en sus testículos. Ajá. Y inmediatamente frío, no, se disparó frío. Los testículos, ¿no? Se le subieron a la garganta y desde y despertó. Oye, reaccionan. Pero en tu caso, tu tío sí se recuperó con el alcohol en el ombligo. La verdad, con claro. Tremenda cruda, no, pero todavía digo, chico, no, el ombligo ahí para saber. En plena, en media pista. Ay, tío. Saludos al tío de ahí. Digo, para saber si funciona, ¿no? Oye, y luego, sabe. Bueno, entonces es la limpia del huevo en los baños. Los baños, les digo, simplemente sal de mar, vinagre, romero, con eso. 20 minutos, por favor, pongan el relojito, porque si no, se dice que vuelves a recoger lo que estaba ya quitando. Ok, o sea, no más de 20 minutos. No más de 20 minutos. 20 minutos le pones tu cronómetro. Entonces, no meta el huevo, señor. Okay. No. ¿Qué más? Puedes también limpiar tu casa con algo muy simple. Trapear la casa con agua bendita, vinagre, un poquito de sal también, para que absorba toda la energía que hay en las casas, sobre todo los sahumerios. Muy importante. Prende incienso. Muy importante esto. Por ejemplo, yo no soy, y si usted ha seguido un poco Medias de Seda, pues sabe que yo soy un poco menos religiosa que la mayoría de las que están en el programa. Entonces, una vez vino Crud y me dijo que necesitaba agua bendita de 7 iglesias, y yo, ¡no voy a una! ¿Tú quieres que tenga agua bendita de 7 iglesias? O sea, yo sí que... haciendo penitencia. Bueno, sí. Short helping. No va a pasar, o sea, eso es como... Agua bendita también puedes ponerlo. Por ejemplo, al yo decir agua bendita, tú puedes bendecir tu propia agua. ¿Cómo haces esto? Agarras tu cubeta o lo que vayas a usar,
y pides que esta agua te ayude a quitar la densidad que hay en tu casa, que tenga una buena armonía y buena energía. Eso es bendecir también el agua. Ok. Mm-hmm. Y el vinagre, yo se había escuchado que hasta con un rociador lo sí. Y hasta quita olores, mm-hmm. Así si tienes mascotas sí. Y demás, sí. Quita el olor. Y aparte es muy bueno para limpiar. O sea, sí. Así que ya sí. Sabes, señora, no se tiene que ir a la iglesia con su cantimplora y a llenar. Aparte creo que no están abiertas las iglesias, ¿o sí? No, algunas no, sí, la sepa. Verdad. ¿Ya vieron? Sí. Bueno, que yo sí, sepa. O sea, tienes muy religiosa. ¡Cálmate! No, no estoy diciendo que yo vaya, pero sí sé que abrieron. Dice, desde mi quinceañera. Sí. En mi quinceañera. Abrían. En mi quinceañera, con mi tío, estaba abierta. Sí, porque le hicimos un examen. O sea, ayer. Sí. Ay, ay. Entonces, ya tenemos tres. Ellas salieron más brujas que yo. Sí, ya ves. Ya tenemos tres rituales. Ok. El baño, el huevo. Ah, no, dos. Dos. Bueno, el baño, limpiar la casa. Ah, limpiar la casa. Sahumar la casa. ¿Con qué puedes hacer esto? Yo recomiendo mucho lo que es el copal, inciensos de copal. A mí me gusta más lo que es en piedra, en grano, pero pues igual si no tienes otra cosa, pues con los palitos. Uh-huh. El palo santo también es muy bueno, el sage. Me gusta mucho primero, por ejemplo, limpiarla con estas plantas que es el sage, romero, todo esto. Y después poner algo dulce. Puede ser un incienso de canela, puede ser mandarina, porque la mandarina trae la abundancia. ¡Oh, wow! Uh-huh. Entonces, y yo las tengo en el refri. Uh-huh. De hecho, quemar cítricos como la naranja, la canela, el azúcar. No sé si recuerdan que antes eso lo hacían como las abuelitas y es para traer la abundancia. Ok. Uh-huh. Es buenísimo eso. O sea, quemas la cáscara de la naranja, o de la mandarina. O sea, haces como un platito, ¿no? Uh-huh. Entonces pones las cascaritas, pones canela, pones azúcar y lo quemas. Okay. Entonces, aparte le pones alcohol para quemar. Uh-huh. Okay. Exacto. Oye, creo que hay de esas cosas que digo, la mayoría de las personas, llegó un momento en que le decimos, ¿no? De salir corriendo con las maletas, sí. el barrer la casa antes de que termine el año. O barrerla hacia afuera. Sí, sí, todo es hacia afuera. ¿Por qué? Porque se trata de sacar. Todo esto lo vamos a hacer el 31. Ajá. Para que todo lo que llegue el día primero sea nuevo. Oye, pero por ejemplo, lo de los baños lo podemos ir haciendo desde Navidad. Sí, lo puedes hacer desde Navidad y también, o sea, muchas personas quieren hacer todos los rituales a las 12 momento. De la noche. Ajá, estás no, con las uvas tienes todo el día, claro. Todo el día para hacerlo. Puedes hacer las limpiezas, puedes también, como decía Ana, de las maletas. Uh-huh. Ajá. Se dice que salir corriendo con una maleta y sobre todo tu pasaporte para que salgas del país... es muy buen ritual. Sal, da la vuelta a la calle y regrésate. Okay. Eso es muy bueno. Barrer hacia afuera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás sacando todo lo que la casa absorbió, todo lo que tu familia traía y es dejarlo fuera. ¿Para qué? Para que llegue lo bueno. Yo sabía también que era muy importante traer un limón en tu bolsa. Uh-huh. Y traerlo en la bolsa, o sea, y traerlo como cosa olvidada cuando se pone feíto, pues de lo cafecito y así sí. Lo tiras. Tratando de tirarlo en un bote de basura que no esté cerca de tu casa. Uh-huh. Lo tiras y lo agarras otro limón y lo pones en tu bolsa, ¿no? El closet. ¿Para qué es esto, el limón? El limón absorbe toda la energía densa, toda la energía que traemos, que enojos, envidias. Las malas vibras. Malas vibras, simplemente que agarras ahorita de la gente que trae toda la preocupación. Claro. Entonces, ya está el limón duro, hay que tirarlo o quemarlo. Ok, quemarlo yo no sabía de eso. Pero bueno. ¿Tú qué haces normalmente de tradicional? ¿Las uvas? ¿Las uvas? Las uvas, sí. Es que también lo de las uvas es bien incómodo porque si quiere tragar uno las 12 uvas de un jalón y pues ni las disfrutas ni pides los deseos, ¿quién fregaste? Pero no son deseos, son propósitos. Ay, no, qué bárbaro. Yo pensé que eran deseos y yo deseo. Qué muy bueno es ahora en tu copa de champán, métele ya sea un anillo de oro, algo de oro. Ajá. ¿Para qué? Para que te traiga la abundancia. No te vayas a tomar el anillo. Espérame que. Pero que vaya algo de oro en tu cuerpo. Oh, wow. Vámonos con eso. Un corte comercial. ¿No le cambia? Nosotras somos Medias de Seda.
Mil disculpas. Sí, claro, entiendo. No se quería subir. Enseguida se lo llevamos. Te trajiste al niño equivocado. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente, atrévete a ver más claro, sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Con 3 sucursales en El Paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y a mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Y pues seguimos con más de Media Cascada. Oye, yo creo que uno de los rituales, pero no, ya no es tan ritual, sino propósito. Siempre es bajar de peso, Nadia. Definitivamente. Yo creo que todas queremos empezar el año. Y si, ¿a poco lo decimos todas? Ya en enero sí me voy a poner a dieta, en enero voy a hacer ejercicio, en enero voy a empezar a comer bien. Y la verdad es que llega enero, febrero, marzo, abril, y cuando menos pensamos ya estamos a mitad de año y no hicimos absolutamente nada. Si usted se quiere ver, empiezas en enero y se acaba en febrero, el propósito. Que esta mujer, que Nadia, que usted la va a poder encontrar también en estas pastillas, cuéntanos de qué son. Oye, son un vinagre de manzana, no sé si ustedes han escuchado los beneficios del vinagre de manzana, que son maravillosos, nos ayudan a perder peso, nos ayudan a decirle adiós al hígado graso. De verdad, yo, ¿saben que vi mucho, mucho resultado? Porque yo siempre he sido delgada y no les voy a mentir, pero tengo mucho problema de estreñimiento, un estreñimiento crónico. Yo una vez a la semana, si bien me va. ¡No! Con este, a mí me diagnosticaron ya con un intestino perezoso. Ok. Con este producto yo lo amé porque de verdad fue una maravilla. ¿Una cagadera? Como relojito, o sea, de verdad, pero de una forma natural, sin dolor de estómago, sin ese cólico, sin estas molestias. Es como debe de ser, comes y a la media hora, oye, la digestión natural. Ajá, claro. ¿Y qué es lo que pasó? Que obviamente empecé yo a sentir mi estómago cada vez más chiquito, más comprimido, la piel más firme. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Es que me estoy desintoxicando por dentro, estoy eliminando todas las toxinas que no eliminaba y que obviamente, ¿en qué se veía? En la piel, en el estómago. Fíjate que me encanta que menciones esto porque hay miles de recetas con cucharadita de vinagre de manzana y sabe horrible. Ay, no. Es una yo lo hacía. De hecho, ahí fue donde nosotros platicamos con doctor Lee. Yo llegaba a tomar hasta 6 cucharadas de vinagre de manzana al día. Y sí, eran resultados muy buenos, pero a la vez me causé gastritis, colitis, úlceras gástricas, porque es muy fuerte para el estómago. Ajá. Tiene muchos beneficios, pero a la vez, si lo tomas directo de la botella, te causa muchísimos efectos secundarios. Qué mejor que este producto de productos Dr. Lee, que tiene más de 30 años en el mercado avalando productos 100% naturales, que de verdad es una maravilla. Cruz, tu amiga ya los está consumiendo. Sí, yo recomendé a Nadia y la verdad que he tenido mis citas con las clientas y están fascinadas con ella. Oye, me encanta ese tomar una tableta por la mañana y una por la noche. Antes de tu desayuno y antes de tu cena con un vaso de agua. Okay. Es una maravilla, empiezas a perder peso, empiezas a decirle adiós a la celulitis, al estreñimiento crónico, chicas, de verdad. Ustedes van a amar esa cintura, ese estómago que cuando despertamos estamos bien planitas, pero conforme van avanzando las horas y vas así como, Y ni siquiera comes, o sea, nada más porque pues no eres flaca. Porque estás intoxicada, la verdad. Claro. Entonces con este producto es una maravilla, así que vinagre de manzana de productos Dr. Lee, ahí está el teléfono, marquen chicos, chicas, lo van a amar, van a perder peso de verdad, que es un propósito de año nuevo. Si no, usted llega a nadie ahí con esto. Ya me vi el próximo año con eso. Maravilloso. Ahí está, chicas, es para ustedes. Cinturita. O sea, cinturita. Los mandó el Dr. Lee para que lo consuman, lo prueban. Gracias al Dr. Lee, un beso al señor, al Dr. Lee, al señor Lee. Oye, pues bueno, vamos a seguir con este tema que me encanta porque estamos hablando de rituales, de toda esta onda, todo lo que hacemos para comenzar este año. Uh-huh. Y yo, a mí me encantaría como que recordar, porque luego vamos por la vida, después de este año sobre todo, con toda la pesadez, con toda la mala vida. Por ejemplo, yo no he puesto ni arbolito de Navidad, yo no he puesto ni foquito, yo ando de Grinch.
Pero sí, completamente Grinch. Pues mucha gente con eso de que supuestamente no va a haber reuniones, mucha, ajá, gente dice, ni para qué sacar todo y volverlo a meter y nada. Ajá, bueno, yo sí quiero que saquen todo y lo van a meter. Bueno, es otro tema. Pero bueno, entonces yo ando súper Grinch, pero entonces dices tú, pero este año te queremos que se vaya, o sea, ya. Ya. Y no vayan a salir como el hijo de Cruz. ¿Qué te dijo tu hijo, Cruz? Lamento decepcionarlas, pero no crean que iniciando el año se les va a acabar su mala suerte. ¡Maldita sea! Y nosotros, ¿qué está pasando? Sí, oye. Y lo agarra Cruz, lo mete en la tina con sal y lo vuelve a meter a ver si le cae todo a la madre. Cruz, porque estoy viendo una foto tuya de las chichis. ¡Wow! ¿Esto para qué? Me traje una foto mía para que no vayan a empezar a decir que hago amarres o estoy provocando algo. ¿Te vas a amarrar a ti misma? Sí. A ver, ¿cómo? Guapísima, okay, señorita. Bueno, iba a empezar con otro, pero Carla me cambió. ¡Ay! Se dice que la noche de fin de año o iniciando año nuevo, pongas la foto de tu ser amado, de tu pareja, de tu persona especial, y le pongas un lacito rojo. O sea, literal es un amarre. Sí, pero no tan con intenso. Amor. Sí, pero con amor. Pero y si agarras a tu ser amado, sí, y lo amarras con un corazón. Eso sería con alambre de púa. Bueno, rojo, pero perdida. Si todavía no puedes tener amarrado a tu pareja, claro, físicamente, pues agarra su fotito, ¿no? Le pones un listoncito y vas a ponerlo debajo de tu almohada. ¿Por qué? Porque dice, no, voy a manifestar mis deseos con esta pareja. ¿Y cuál? Oh, ok. No estamos diciendo que lo quiero a fuerzas conmigo ni claro, nada. Simplemente quiero tener una bonita relación. Quiero que mis sueños empiecen a caminar, empiecen a funcionar. Todo empieza con la imaginación y de ahí se va transformando todo. Entonces, vamos a poner todos nuestros sueños, todos nuestros deseos para que con esta persona especial que tenemos se vayan como haciendo un poquito más fácil. Ok, bueno, sí. ¿Y esta foto se deja abajo de tu almohada cuánto tiempo? Nada más esa noche. Ok. Es como el 31 que, de diciembre. Ay, o por ejemplo, que si tienes tu novio. Yo no tengo pareja, pero entonces me gusta Brad Pitt. Voy a usar Luis Miguel nada más para que mi crush no se alborote, ¿no? Entonces yo, me gusta Luis Miguel. Ajá. Entonces agarro la foto de Luis Miguel, le pones el lacito rojo y la pones debajo de tu almohada y dices, ok, este año mi propósito es pasar un momento con Luis Miguel, y la Carla en el 2021 con Luis Miguel. Amor, paz, wow, trabajar en una relación sana, o sea, cosas positivas. ¿Y si me gustan como tres? ¿Puedo poner a los tres? Pues finges que te despiertas y luego te vuelves a dormir. O sea, si ¿sí puedo poner, por ejemplo, tres? O dos. A ver, ¿con fíjate cuál pega? Que no lo había pensado. Pues sí, digo, pues es que el año dice es que no, hagamos el experimento. Dijo tu ser amado. Que ninguna cliente como tú tan exigente. Es o que sea, yo tengo que preguntar, porque yo sé que como yo hay muchas alegres ahí en mi casa. Sí, o sea, si me gusta, por ejemplo, o quiero uno para cada mes. Puede empezar desde el 29, 12. El 29 se duerme, el 30 se duerme y el 31. Exacto, ve proyectándolo a futuro, okay, o sea, okay. Como muchas veces hacemos reiki a distancia, pues transforma todo el tiempo en eso. Oye, ¿y las cartas como para cuándo las traías? ¿Ya? Pues sí, es para dar mensajes, por ejemplo, estas cartas nos trae como qué puedes hacer para finalizar el año. Estas cartas son muy bonitas, ¿por qué? Porque no son tanto de adivinación, son más de consejo. Por ejemplo, ¿qué consejo hay para Carla ahora que va a finalizar el 2020 e iniciar el 21? Que ande con consejo? Mayores de edad. ¿No? Que corras. Dice, el récord primero. Ay, no pensé, pero no quise decir nada. Que lo haga Google, a ver si es malandro o no. Ojalá. Y fíjate, y todo se relaciona porque nos habla. Tú lo que te tienes que enfocar, Carla, es trabajar tu abundancia y tu prosperidad. En ¿por lo qué? Que siempre porque has hecho, eso, jefa. Ajá. Sí, pero te distrajiste. No te pues es que no me había pasado los huevos en hacía mucho tiempo. Dice, ¿qué puedes hacer para trabajar tu abundancia y tu prosperidad? Te recomienda algo con agua. El baño perfecto de descarga. Ah, ¿para yo qué? Dije, ¿me voy a ir al mar?
el agua del mar es una excelente limpieza. Es lo mejor que puede hacer. Si usted tiene la oportunidad de estar en la playa, métase al mar, por favor. Y decrete que se limpie, por favor. Debajo de la almohada. Lo amarras. Todo junto. Mira, sales corriendo con la maleta y luego llegas al mar. Agarró al fulano, agarras al fulano. Le pasó los huevos. Y luego lo saco, le tomó la foto, le amarró el cordón. Qué gusto. Carla casada en enero. No es Carmiento, ya ven. Es que a mí me gustan las relaciones así, ¿qué les puedo decir? Bueno, no, así no, ¿eh? Con malandros no, para que me deslinden a mí de toda la mandralería, pero así intensas. Bueno, échale a Ivette, porque si no sigo hablando. A Ivette, yo creo que tenemos una mala relación en este aspecto. Bueno, pero este no es para adivinar. Eso es consejo. Así como que estoy así de que no estoy segura. La verdad, yo ni siquiera recuerdo qué le dije. Sí, nosotros sí nos enojamos muy bien. Recuerdo cuando me dicen, es que no me salió lo que me dijiste. Y yo, ¿qué te dije? Sí, claro. Ok, aquí nos habla, ¿qué consejo es para Ivette? Sigue tu pasión, Ivette. Por ejemplo, si te gusta el baile, si te gusta lo de tu boutique, lo que tú quieras, dice, métele toda la energía a ese sueño que tú traes, porque ese sueño va a ser grande. Entonces, hazlo con pasión. Cuando haces las cosas con pasión, es meter muchísima más energía y así te van a dar mejores resultados. Ay, me gusta. Dice, aquí también tu consejo. ¿Cómo puedes trabajar esto? Conecta con la tierra. Trabajar con la tierra, puedes hacer simplemente algo bien sencillo, que es, trata de andar un poquito descalza. Un poquito descalza, ya sea como en el patio, en el zacate, porque vas a empezar a agarrar la energía de la tierra. O simplemente también cuando estés muy con energía muy densa, muy pesada, abraza un árbol. Y el árbol te va a ayudar a descargar toda esa energía. Un árbol, no el tronco. ¿Ok? Sí, porque mira, yo ya te vi. Oye, yo había escuchado eso que es muy bueno de abrazar, que te quita todo el estrés cuando andas con mucha tristeza, con mucha ansiedad. El abrazar un árbol, dicen que te ayuda muchísimo. La madre tierra tiene la función esa de descargarte, sobre todo de enraizarte en el aquí y en el ahora. Porque casi siempre andamos volando, casi siempre andamos viviendo ya sea en el pasado o en el futuro. Entonces, la tierra te vuelve al aquí y a la ahora. Descienda, te dice aquí. Échale, pone los pies en la tierra. Sí, mira, aquí nos habla. ¿Qué tienes que hacer, Nadia, para estar mejor? Trata de meditar. Okay, ¿por qué? Porque la meditación no aprende, y es bien sencillo, simplemente trata de sentir tu respiración. Al momento de que tú empiezas a sentir cómo tu respiración va habitando todo tu cuerpo, va entrando en todo tu cuerpo, empiezas a descargar también. Entonces, al tú meditar, tu mente va a estar más clara y eso te va a traer que puedas hacer más proyectos, estar fijamente concentrada en lo que, en tus planes. Pero meditar, ¿a qué te refieres con meditar? O sea, digo, es que nunca he meditado, la verdad, desconozco cómo se hace. Es estar tranquila en un lugar silencioso, sí, y poner tu mente música, en blanco, o como hay diferentes tipos. Hay meditaciones guiadas que se me hacen muy fácil cuando para las personas que nunca han meditado, por ejemplo tú, que la meditación guiada pues te llevan al punto en donde tienes que estar, te van precisamente guiando, te llevan a relajarte, te dicen cómo respirar, qué imaginarte, y cuando menos piensas ya. Por ejemplo, muchas personas practican lo que es la oración. Yo les digo, conecta con Dios. ¿Cómo conecto con Dios? No tienes que ir exactamente a una iglesia o un templo. Simplemente date un momento contigo a solas, respira y empieza a sentir que estás en conexión con lo divino, con esa energía que tú crees, que tú tienes fe. Mucha gente cree en el universo, mucha gente cree en Dios, en santos, en lo que ustedes crean, conecten con eso y la verdad les va a llegar una paz y una tranquilidad muy, muy buena. ¿Qué te parece si nos damos un corte comercial? No sin antes darle las gracias a Sandra de House of Flowers por este arreglo tan bonito. De rosa roja. Un aplauso para Sandra. Barbara. Recuerda que House of Flowers tiene todo este tipo de arreglos o flores también naturales, y todo este tipo de flores tienen Reiki, así que está perfecto para regalar en Navidad, en Año Nuevo, un aniversario. Cualquier día. Hasta para un funeral, se me hace muy lindo porque está regalando una flor con una buena intención. Con buena intención. Me encanta. Ahora sí, vámonos a un corte comercial, no le cambien, nosotras somos Medias de Seda.
Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados postoperatorios. Te esperamos en Avenida de la Raza 4716, Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213, Home Clinic, clínica de medicina familiar. We are ready for Hollywood. Dr. Worldwide is in the house. Remember, stay beautiful. Why you think they call me Dr. Worldwide? Pues seguimos en medias de cosas. Y seguimos con este tema que me encanta porque pues vamos a limpiarnos de esta pinche de esta mala energía y pues traernos así como que las cosas positivas para el año que entra, ¿no? Ajá. Okay. ¿Qué tienes en la mano? Velas. Entonces ya ¡qué grandotas! Ah, ¿no? Entonces, ya hicimos lo del 31, que fue la descarga energética, la limpieza de la casa, y llega el día primero. ¿Qué hacemos? Yo les recomiendo poner 3 velas blancas. ¿Para qué? Para que llegue a nuestro hogar la armonía, la paz, la abundancia, lo que ustedes quieran pedir, los buenos deseos para el próximo año. ¿Las velas pueden ser así o pueden ser de las bolitas? Pueden ser así, de las de té, las que usted tenga, pero okay, que sean blancas. Okay. Ahora, si quieres manifestar lo que es amor, pasión, sobre todo esa intensidad en el amor, pues te recomiendo 3 rojas. Velas rojas. ¿Y puedes poner las 2? Uh-huh. ¿Las 6 o combinarlas? No, puedes poner 3 y 3. Uh-huh. ¿Pero por qué? Triángulo. Todo en 3 va a funcionar mejor. No le des ideas. Recordé lo que me enviaste el día de hoy. ¿Ves? 3. Yo, ajá. Ah. Ay, sí. Oye, por cierto, vamos a dar este tip de precisamente el número 3. Ese lo mandé a Nadia hoy porque pues Nadia es vendedora de su cuerpo. No, es cierto. De publicidad. Vende las medias. Sí, ándale. Entonces le mandé un link de una chava que dice que todo lo hagas en 3. Uh-huh. Y a la hora que estés convenciendo a un cliente, tú pongas la opción que quieres que el cliente escoja en la posición número 2. Entonces el cliente, juegas con la mente del cliente y el cliente sin darse cuenta, pues va a escoger la número 2 que tú se la pusiste ahí estratégicamente. Mm, entonces, no, ahorita que dices que tiene que ser en triángulo, el número 3, o sea, sí, 3 velas, dices tú, ¡ah! Ajá, sí, muy bien, me encanta. Bien, entonces, se dice que en 3, pues, conectamos más con la divinidad. Puede ser la paz, la pasión o el amor más light, tierno, más, que, por ejemplo, el amor de pareja que se vuelva más dulce. Puedes combinar, poner una blanca, una roja y una rosa, okay, pero hazlo, trata de hacerlo en 3. Okay. Okay. Bueno, ¿y si para amarrarle amarro un listón rojo? ¿No? No. Okay. Le amarras el listón rojo, le pasas el huevo. Y se nos pasa por los huevos. Lo que puedes hacer también es amarrar a tu pareja y poner unas velitas alrededor. ¡Ay! Y el agua con rosas. Claro. Y los el vinito, 20 el minutos. Champán. Uh-huh. Ok. 20 minutos. Usted meta 3 hombres a su baño. Ah, no, que la. Por 20 minutos. Ya estoy como los huevos. Dos y ella 3. Dos y tú 3. Ah, bueno, también. Pues es que yo decía. Por los huevos. Ok, la. Se ve 4. Fue el 31. No, 6, güey. Pues si cada uno tiene 2. Ah, pero si lo vas a meter a los 3 hombres, sí, pero nomás puedes meter 2. Ah, ok. Mejor es entre 3. Son 6 huevos, si ves. Al menos que 2 no tengan uno.
La finalidad de los buenos deseos para Año Nuevo es que pongas la intención. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué intención voy a poner para este año? Y sobre todo eso, liberarte de lo que sucedió en el 2020, ir con nueva energía para el 2021. Una cosa que también se puede hacer para antes de que finalice el año es escribir todas las cosas que te dolieron, todas las cosas que fueron muy dolorosas, muy... Nunca vamos a acabar con este tremendas año. Y hacer tu cartita y al final, quémala. Y es como quemar ya toda esa energía, me desprendo de mi pasado, trata de tirarlo en un lugar donde haya agua, puede ser la taza del baño, y que se lo lleve. Okay. O sea, me desprendo de mi pasado para agarrar cosas nuevas con mi futuro. No te hagas. Tú sabes que yo veo cartas y quiero cartas. Pues, ¿cómo? ¿Estas cartas qué son? Son muy bonitas porque estas cartas son angelicales. Hoy vengo muy angelical. ¡Ay, Dios santo! Sí. Vibrando en amor. ¡Ay! Es que ya le pasaron los huevos. Tío. ¡Hola, Edgar! ¡Hola! Estás enamorada, Cruz. ¡Hola! ¡Hola! O sea, dijo que sí. Se fue muy nerviosa, ¿sabes? Dijo que sí. Entonces, vibra. ¡Vives bien bonito! ¡Vives bien bonito! ¡Con los huevotes! ¡Ay, qué padre! Oye, pero fíjate que es en serio. Digo, yo no sabía que estabas enamorada, pero sí te ves como muy radiante. ¿Y cómo emana uno lo que...? ¡Chihuahua! ¡Oye! ¿Defraudada? ¿Acaso? Tú te ves hermosa. A ver, por favor, si María. ¡Reivindícate! No, maldita. Pero sí... Eso, fíjate, eso es algo bien importante porque entre más vayas con energía positiva, el primer día del año vas a traer más energía positiva a todo lo que resta del año. ¿Por qué? Porque estás decretando, estás trabajando con amor, con mucha energía de luz. Entonces traten, por muy difícil que haya sido este 2020, trata de estar ese día contenta. Oye, okay. Y sobre todo para todas aquellas personas que perdieron algún familiar o hasta varios, sí, ¿verdad? Claro. Yo sé que van a ser fechas... Muy difíciles y que les va a costar mucho trabajo empezar el año de verdad con la mejor actitud. Sobre todo cuando estás separado de tu familia, sí, ¿no? Porque, digo, o sea, seguimos en semáforo rojo, entonces, o al menos cuando se va el programa, todavía unas semanas atrás estábamos en semáforo rojo, entonces sí hay que tener todavía cuidado, sí hay que hacerlo un poco con cautela y tratar de sacarle lo mejor porque, digo, ya el año ya se va. Sí, y depende de uno si lo ve uno bien o si lo ve uno mal, ¿no? Entrando el primero de enero. Así que ánimo. O sea, tenemos que enfocarnos en el aquí. Suelta tu pasado. No sabemos qué va a suceder los restos de los próximos meses, así es que enfócate ahorita día a día. Ahorita que decías, Cruz, de escribir, también pueden escribir de aquellas personas que decíamos perdieron trabajo, perdieron familia. Eso también todo, para todo poder... Todo lo que fue traumático, que fue... que dices, ya no necesito esto en mi vida. Quiero cambiar esta vibración, quiero cambiar esta energía. Escríbelo en tu carnita. Lo bueno que no son tantos de familia. Porque si no, nunca acababa, ¿te imaginas? Ya no quiero esta tóxica en mi vida. ¿Sí? Digo, a este difícil porque siento que a las personas les va a dar como un poquito de miedo, ¿no? O sea, digo, tal vez si perdiste un familiar... Como que no quieres soltarlo, o sea, no quieres obviamente dejar ir a tu ser querido, que obviamente pues no es aquí físicamente, pero no es que lo vayas a dejar y que lo vayas a dejar en el olvido. Bueno, ahí es diferente porque ahí es más bien como que cortar con el lazo el apego de dolor. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque ahí fue un ser importante en mi vida que trascendió, o sea, que falleció. Claro. Entonces ahí hazle como una ceremonia de agradecimiento. Agradezco todos los momentos que pasamos juntos, lo que es te amo, perdóname o te perdono, gracias por todo y te libero. Oye, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, en mi caso, yo puse mi casa en venta y yo siempre hago esto cada vez que me mudo de casa, ¿no? Para mí es muy importante porque esta casa te dio un techo, esta casa te vio reír, te vio llorar, te vio hacer el amor, te vio pelear, te vio hacer mil cosas. Entonces es bien importante que le honres a tu casa
Y antes de irte, a lo mejor, en lo que yo hago, que ninguna bruja me lo dijo ni nada, simplemente es lo que yo hago, me gusta mucho prender inciensos, entonces voy por toda la casa con un incienso y a cada cuarto le doy gracias de diferente forma. Por ejemplo, al cuarto de la tele, gracias porque aquí veía la tele con mis animales. Gracias en la recámara, gracias porque me puse unas revolcadas que para qué te cuento. Y fíjate, ¿no? O sea, que sí. Yo, una cosa muy importante, y lo menciona Carla, agradece todo lo que viviste en este año 2020, por muy trágico que haya sido, porque el 2021 vas a ser una persona más fuerte. Ahí eso está. Sí. Vámonos a otro corte comercial, no le cambien, nosotras somos Merece. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Consulta 915. Bienvenidos a Consulta 915. A Consulta 915. Margie Favela. Y en mi izquierda tenemos a Erika Gómez. El doctor Mario Di Pasquale. El doctor Francisco Valverde. La doctora Aime Cerna, quien es el médico internista. El doctor Carlos Carrillo. Te dije que necesitabas LASIK. Sé valiente, atrévete a ver más claro. Sin lentes ni lentes de contacto. Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía LASIK con el doctor Mario Di Pasquale. Y seguimos en Medias de Acero. Y pues miren, vamos a sacar estas cartitas. ¿Qué eran estas cartas? Estas cartas es de tu animal protector, tu animal tótem o animal guardián, pero traen un mensajito muy bonito de qué es lo que podemos hacer para ir vibrando más en amor, en armonía, en estar más positivos. ¿Qué te parece si le dices a Ivette qué animal es? ¡Zorra! Bueno, animal, no te voy a decir tu animal tótem porque eso tenemos que hacer un estudio para ver cuál es el que te rige, pero ¿qué consejo te da en este momento? Mi animal tótem es halcón. ¿Halcón? Sí, yo soy un león. Aquí nos habla, mira, es una ardillita. Sí, son ardillitos los que se comen la sí. Entonces aquí nos habla, confía mucho en tu interior. Cree mucho en ti, empieza a tener esa confianza de que... También va similar con las otras, ¿eh? Ajá, deposita toda esa confianza en ti. Yo esto siempre le digo mucho a mis clientes de que métete muy bien en la cabeza que nada ni nadie es más fuerte que tú. Entonces tú vas a empezar a crecer, a confiar mucho en ti y nadie te va a poder detener. ¡Auch! Entonces, eso es muy importante. Dice, y así todos los obstáculos se van a empezar a liberar. Cuando tú creas totalmente en ti, no va a haber ningún obstáculo que te detenga. Muy bien. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Y ves en el 2021 con dos boutiques más. Para toda la ciudad, una en Juárez, claro. Dos en El Paso, ¿no? Bueno, va. Excelente. Oye, a ver, me gusta. Aquí mi. ¿Tormento? ¿Acaso vas a decir tormento? Mi divino tormento. A ver, Carla. Ok. Aquí nos hablan. ¡Wow! ¿Qué? Eres un bicho. ¿Por qué digo wow? Porque Carla le tiene fobia a las avispas. ¡Ay, sí! ¿Qué me salió? Una avispa. ¡Oh, wow! ¡Ay, sí! Me dan. No sé. Entonces, esta es tu carta. No, tienes que enfrentar tus miedos, pero aparte trae un mensaje muy bonito, pero yo aquí lo que estoy sintiendo con Carla es de que estás ahorita haciéndote más fuerte porque todo eso que no querías enfrentar te va a hacer más fuerte. Dice, una cosa que nosotros trabajamos mucho, bueno, los que hacemos, practicamos lo que yo hago, es de que el procedimiento no esa profesión no habla vacuna
inyéctate, por ejemplo, que cuando te pones una vacuna te ponen el virus, ¿verdad? Uh-huh. Para que no haya esta reacción. Entonces, nosotros en lo espiritual, si yo tengo miedo a algo, voy a trabajar con eso. Enfréntalo. Voy a traducir lo que es esta carta, que obviamente esa no sería la traducción correcta, pero me encanta porque textualmente es un dicho mexicano que dice, algunas ocasiones la vida te ensarta. Y es textualmente, vaya, pero sabemos que es un dicho de nosotros popular y sí es cierto, ¿no? Muchas veces la vida para que aprendas, como dice Cruz, tu lección, pues te tiene que dar el veneno. Tienes que enfrentarte, claro, a lo que más miedo le tienes. Sí, entonces, wow. te enseñas a, o aprendes a hacerte inmune con tantas cosas que suceden. Tu otra carta, juega, disfruta. Ay, sí me gusta. Dice, ¿por qué? Porque... Con los huevos. Tóquela. Porque, y sí, de hecho, todas las personas que conocemos a Carla es una persona súper divertida. Entonces, así es ella. Y tienes que divertirte y hallarle el humor hasta las cosas que a lo mejor fueron un poquito difíciles este año. Entonces, disfrútalo. Yo creo que para mí, en conclusión, este año ha sido el peor año de mi vida. Cabe mencionar que ninguno de los años he tenido la pérdida de un ser querido, gracias a Dios. Ni este año fue el caso. O hasta ahorita no ha sido el caso, y quiero que se siga. Entonces, cuando digo difícil, me refiero a cosas banales y a lo mejor cosas tontas, porque nunca se va a comparar algo banal a una pérdida de un papá o de una mamá o de un hijo, o de un tío, un abuelo, qué sé yo. Pero sí, hablando de cosas banales, sí fue uno muy difícil, porque precisamente para mí era todo como un muy... divertido, jugar, muy fácil, sí. Y este año me dijo no. Pero sabes que a mí lo que me llama mucho la atención de Carla es que Carla es una mujer muy fuerte, y yo te lo dije, Carla, o sea, mis respetos, porque es una mujer que tiene unos ovarios bien puestos y que la verdad a mí me hacen falta muchos. Fíjate, la verdad, que... no, sí, la verdad, porque toma decisiones y es, tomé esta decisión y así me está llevando pifas, es mi decisión, ¿sí? Y fíjate, hoy viene otra vez al tema mi hijo, porque mi hijo hizo un comentario muy bonito y dice, me encanta Carla. ¿Por qué? Porque es una mujer porque ya está muy liberal. No. Ya le mandé WhatsApp a Carla. Ay, no, qué bárbara. Ya y no le digo, WhatsApp. Le digo yo, pues sí, es muy liberal, pero es muy muy trabajadora y responsable. Sí. Y luego voltea él con su cara de, ay, mamá, ¿qué te pasa? Y me dice, claro, ser libre, mamá, no está peleado con ser responsable. Y yo, wow. ¿En qué momento creció? Gracias a la teacher. Ah, entonces, es la favorita de mi hijo. Contento. Yo, a mí me gustaban grandes. Yo no sé en qué momento me están dando sus hijos. Colágeno puro. ¿Qué les pasa? Colágeno puro. Sí, Dios mío. Chicas, ¿con algo que quieran despedir este programa el día de hoy? Pues nada más agradecer de verdad todo lo bueno, como dice Groot, agradecer todo lo que nos dio, todas las cosas buenas, todas las cosas malas nos dejan un aprendizaje. Gracias a todas las personas que estuvieron cerca de mí, que me dieron una oportunidad de conocerlas, de convivir con ustedes, a todas muchísimas gracias, al universo de verdad, a Dios por todo lo que nos provee, gracias. Ahí está, tú y Beth. No, pues ya con todo lo que dijo Carla, ya no más digo gracias. Oye, no, de verdad, gracias en casita, porque nos volvieron a permitir estar un diciembre más completito con ustedes. Sí. De verdad, les mandamos un beso y esperemos estar todo el año con ustedes dándole lata. Es más, de lunes a viernes. Para que se le quite. Medios de seda de lunes a viernes, he dicho. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dios bendice y cada día somos más fuertes. Ahí está. Oye, pues yo agradecía de que me hayan invitado para cerrar con ustedes. Y espero que empiece el año conmigo otra vez. Claro que sí. Oye, pues es que con ese core power. O sea, todo el año si quieres. Sí, maldita, ya nos despedimos. Muchas gracias. Recuerda que nosotras somos, fuimos y seremos medias de seda. Adiós. Bravo.